patrio, algunos alimentos mexicanos. En 2010, la cocina tradicional mexicana fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida como UNESCO, por ser un modelo cultural completo que comprende actividades agrarias, prácticas, rituales, conocimientos prácticos antiguos, técnicas culinarias, costumbres y modos de comportamiento comunitarios ancestrales. Los tlacoyos, las quesadillas, los sopes, las sopas, el pozole, las tostadas, las enfrijoladas, el guacamole, son algunos de los platillos que forman parte de la dieta de los mexicanos. Hablemos del pozole. Tiene un origen náhuatl. Parece haber sido, durante la época de los aztecas, un plato ceremonial destinado a las festividades religiosas que solo podía ser comido por el emperador o los sacerdotes de más alto rango. De ahí que seguramente era comido solo en ocasiones especiales. Además del maíz, la carne agregada era humana, proveniente posiblemente de algunos de los guerreros sacrificados en los ritos solares. A la llegada de los españoles se sustituyó la carne humana por la del cerdo, que aparentemente tiene un sabor similar. El pozole, dependiendo de la región donde se prepare, puede ser verde, blanco, rojo, con carne de puerco, de pollo, de pescado, de cachete, de cabeza, de maciza. Incluye maíz, siendo el cacahuacintle el más usado, se acompaña con tostadas, crema y se complementa con lechuga, cebolla, rábano, orégano y chile. Entonces, en el pozole tenemos una mezcla de proteínas de origen vegetal, proteínas de origen animal, verduras y cereales. En sí mismo aporta muchos nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Según el IMSS, un plato de pozole con aproximadamente 300 mililitros contiene un estimado de 600 kilocalorías. Ahora hablaremos del chile en nogada. Existen varias historias de su origen, pero podemos decir que data de 1821, año en el cual Agustín de Iturbide firmó el Acta de Independencia de México y de los Tratados de Córdoba. Un platillo con los tres colores de la bandera, contiene chile poblano, carne de cerdo, jitomate, cebolla, ajo, frutas de la estación, nuez, almendra, piñón, especias, nuez de Castilla y granada. Contiene aproximadamente 800 kilocalorías por pieza. El tlacoyo, con origen prehispánico, típico del centro del país. Antojito elaborado con una tortilla gruesa de masa de maíz blanco o azul en forma oblonga, roboide o triangular, que se puede rellenar de pasta de haba, chicharrón, frijol, requesón, papa, chacales, entre otros. Se cuece en comal y se adereza con salsa, nopales cocidos, cilantro, cebolla, queso, chiles jalapeños rebanados y curados. Un tlacoyo sin freír aporta 70 kilocalorías. Las quesadillas es un ejemplo del mestizaje gastronómico, pues de ser un postre dulce español se convirtieron en un platillo salado. En sus inicios era un pastelillo de maíz en forma semilunar relleno de queso y azúcar, cocido en comal o frito en manteca. Con el tiempo se ha ido transformando y diversificando. En la actualidad se preparan con tortilla de maíz o harina, cocinada en el comal o frita en aceite. En la Ciudad de México hay de queso, las encuentras también con todo tipo de relleno, con tinga, picadillo, hongos, flor de calabaza, huitlacoche, papa, etc. En algunos lugares las preparan con crema, queso rallado, lechuga y salsa. En algún momento la forma de preparación de las quesadillas capitalinas creó controversia en los demás estados, pues ellos consideran que si no contiene queso son tacos. Sin embargo, la repetición hace la norma. En este sentido, así como la manera de preparación ha cambiado, su definición también. Por ejemplo, si tomamos en cuenta el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, RAE, encontramos que existe una definición de la palabra exclusiva para México, que es tortilla de maíz rellena de queso u otros ingredientes que se come caliente. En tanto, si consultamos el Diccionario del Español de México editado por el Colegio de México, encontramos que es una tortilla de maíz o harina de trigo doblada por la mitad, rellena de diversos alimentos como queso, papa, hongos, picadillo, chicharrón, flor de calabaza, etc., cocida en comal o frita. Tal vez dentro de poco tiempo el significado de esta palabra en los diccionarios vuelva a variar, en función de las nuevas modalidades en su elaboración.
una quesadilla de queso al comal aporta aproximadamente 260 kilocalorías. La mayoría de los alimentos típicos mexicanos son ricos en fibra, minerales y antioxidantes. Hay miles de platillos que hacen a nuestra cocina una de las más exquisitas en el mundo. Si te gustó el video, compártelo y dinos qué prepararás en estas fiestas patrias.